Su presencia ralentiza el juego. This can't be good. I don't trust this psycho. Roy! Roy, open up! Open the door, you twat! Roy! ¡Hola, hijos del señor! Estamos aquí en un nuevo gameplay con Adrián y Estefanio. ¿Estefanio? Es Estefano. Madre mía. He querido hacer un gorgorito, pero no me ha salido. Sonaba como a... ¿cómo se llama? Aparato digestivo. Pero bueno, vale. Sigamos. Oh, genial. Tienen el poder de atravesar las puertas. Oh, perfecto, Estefano. Claro. Me lleva. Siempre se pone del otro lado de la puerta. ¿Sí? Vamos claro, a lo que vinimos. Yo por la izquierda, ustedes por la derecha. No, si tú estás aquí, ¿quién está con Estefano? El bot. Perfecto. Ah, matemos a estos. Perfecto, ahora vamos, Adri. Tú este lado, yo este. La van a en palanca. 3, 2, 1, que comience la acción. Corran, corran, corran. Prepárense, todo tengo. Todo tiene que tener silenciador. Ok, vamos a buscarlas estos. Super rápido, chicos. Recuerden que somos profesionales, ya entrenados automáticamente para realizar cualquier tipo de estas acciones. Esto no es nada para nosotros. Nosotros venimos de peores situaciones hemos pasado. Arriba, arriba, Adri, eso. Muy bien, Adri, ya se lo conecto. Le doy. Cualquiera, cualquiera, no se peleen por un botón, chicos, vamos. ¿Es por aquí? Ah, no, es abajo, Adri. Sí, vamos por abajo. Stefano, no sé dónde estás, pero... Adri, yo me quedo afuera, guardando posición, ¿verdad? Aquí hay lanzallamas. Cojo el lanzallamas. Stefano, quédate ahí, no entres, repito. Quédate ahí, Stefano, ¿ok? Si alguien viene, sí, nos abres la puerta. Escucho un ruido medio raro. Sí, arriba. Está con ellos, vamos a ayudarlos. Ayuda. Espérate, Adri, cuidado. Ya te lo quité al que te iba a atacar. Ayudémosle al bot. Y no te quemes. Te quemas, ven. Que le digo que no se queme y se quema. Es lo primero que hace, madre mía. Vengan, esta puerta se cierra y ya está. Vengan, solo vámonos. Chicos. Entra, Adri, entra. Ah, perfecto, el bot se teletransportó. Dale. Me quemo. Estás en llamas. Estoy en fire, pues, Stefano. No falla ni una, no falla. Vamos. Vale. Aquí hay que cogerlo. Stefano, tú te cremaste, Adri, ¿no? Tienes... Ah, bueno, estás bien. Todos busquen, por favor. Busquen ahí torretas, munición, repito. Acá hay munición, chicos. Vengan aquí, píganlo a cualquiera de los dos, la munición, y pues la ponen en el centro, ¿vale? Del puente. Vamos a necesitarla y busquen por ahí. Exacto, muy bien, Adri. Tu brecha donde la pusiste. ¿Has encontrado la carga de brecha? Creo que el Adri ya le venía una de regalo porque era level 30. No, sé que le da una de regalo, pero bueno, mira. Te preguntaba la normal. Gracias por cubrirme. De nada, compañero, ¿por qué? Ah, descuida. Porque me... Ya está, Adri, ya está. Listo. ¿No se fue contigo? Yo creí que el bot se había ido contigo. Chicos, acá les he puesto una torreta, ¿ok? Se encargan de esa torreta. ¿Vale? La que está aquí, para que alguien la controle. Alguien controle esa torreta y nada más, ¿vale? Stefano, Adri, alguien, que vaya allá. Yo me encargo de acá a distancia. He marcado. No hay más armas o estos. Dale al botón, Adri, dale al botón antes de salir. Y vas. No. Estoy buscando cosillas. Bueno, habrá que esperar que Adri acabe de buscar. Munición explosiva. Atrás. Tengo. Pero no la pongas ahí, güey. Ahora en el puente. Es que siempre te equivocas, compañero. Vamos. ¿Qué puedo coger y poner otra munición si me lo haces así? Vale. Vamos, chicos, vamos. Se nota muy diferente este arma después de haberla mejorado. No tengo idea. Todas son diferentes después de las mejoras. Todas. Sí, todas. Eso es cierto. ¡Que no pase ninguno! Bueno, la verdad que... O sea, hay un problema. Voy a este lado, ¿vale? Ustedes encárguense del otro.
No les doy, ¿no? Como que no les doy. No sé ustedes, pero yo no siento que ahí les está dando. La torreta. Estás dando más al suelo que otra cosa. Sí, pero no les doy. No siento que les esté dando, de verdad. Es inútil esta arma, en serio. Y por colmo creo que alguien me ha disparado. Al afuera todas las oleadas de esta manera. Acá, Adri, quédate ahí. En ese lado, quédate. Es re fácil, tío. Todos por el mismo sitio. Adelante. Ponemos la torreta. Adelante, chicos. Atrás, atrás, atrás. También. No te preocupes, hay una torreta. Sí, eso, da igual. Así que encárgate. Bueno, pero no. Ya, dale, dale, dale. Cierra, 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 cierra. Venga ya, moriros al suelo. Adri, cuidado atrás de ti, Estefano te va a comer. Es que Estefano no tiene ojos en la espalda, madre mía. Ven. ¿Y quién me va a comer? Ya lo matamos, pero te atacó. Voy a pillar otro y se lo voy a dar a cualquiera de los dos, ¿vale? Listo, vamos. Estefano, no mueras, tienes un dron, ¿vale? Tengo también una herramienta. Ametralladora pesada. No sé, pero... escopeta automática. Creo que me quedo la escopeta. Bueno, no sé. Sube, sube. La verdad es que da igual. Vengan, suban, 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 suban. Suban, suban, chicos, vamos. Madre mía. La torre. No vuelo. Muy bien, vamos. ¡Que me pesan las lorzas! No sé qué es eso, Adri. No está en mi vocabulario. Estefano, traducción. No, las lorzas no lo he oído en mi vida, lo siento. Creo que... es que está gordo. La barriga. Se le llaman rollos a eso, al menos acá. No, Estefano. Vale. ¿Rollo sabes cómo se le llama aquí eso? ¿Sabes cómo? ¿Qué significa rollos? ¿Qué significa? Eso significa lo que haces con una chica y ya luego no la vuelves a ver. Eso se llama acá aventura, pero bueno. Exacto, eso se le llama lo que dijo Estefan. Qué raro. Cosas que hicieron allá. Por ejemplo, ¿cómo se dice Adria ya hacer trampa en un examen? Una palabra usa. ¿Cómo mundialmente se dice plagio? No, ellos no le dicen así. Adri, ¿cómo le dicen a ustedes? En cada lugar es copyright. No, pues, pero en serio, ¿cómo le dices? Acá nosotros le decimos plagio. Aquí también. No, allá era, creo que... internacional. No, Estefano, es que los mexicanos lo dicen de otra manera y los chilenos también de otra. O sea, es diferente la forma de decir. De hecho, dejen en los comentarios si es diferente su país. Bueno, vengan. Sepárense, sepárense, acá no hay muchos. Ya reviso este cadáver, ustedes revisen el otro. Ese es el último. Ya, revisan. Corred. Ya yo me quedo afuera, oh, no. Chicos. Apúrense, nos esperan en el puente. ¿Tienes? No se encontró la llave. Estefano, apúrate, ya listo, dejemos a Estefano, Adri. Está. Inútil, no has encontrado la llave, yo la tengo. Por eso, dejemos a Estefano, he dicho. ¿No has escuchado? Tenía la llave yo. No lo sé, por eso digo, dejemos a Estefano. Es que en esa parte, Estefano, suelen venir hartos zombies, que lo mejor es esperar afuera un grupo mientras el otro sigue buscando adentro, y eso fue lo que Adri y yo hicimos. ¡Corro! ¡Corro como gordo! Están vivos, Estefano, no por el hecho de que estén tirados, significa que estén muertos. Adri, vamos, el humo que no te mate, sube de nuevo, muchacho. Nosotros te cubrimos desde arriba. Oye, ¿Estefano bajó contigo? Ah, no, menos mal que está acá. Listo, ahí hay otro, busen la escalera de allá. Voy yo, ¿vale? Interesante, los cuatro están acá arriba. Voy yo, chicos, a ver, voy yo. Quédense ahí. Voy. Voy, ustedes quédense ahí. Voy yo, no vengan. Estoy subiendo, chicos. Miren, yo no he perdido nada de vida. Esto se llama perfect. ¡Cabrón! Lo resuelto. Vamos. Imagen de nuevo. Espérense, ¿tienen aún? Ah, sí, tienen dron, digo.
¡Apúrense! ¡Crucen la puerta! Para que no vengan tantos. ¡Crucen la puerta, Richo! ¡Crucen la puerta! Estoy reponiendo munición. Yo acabo de cambiar de arma porque quiero aliviar esta. Vámonos, vámonos. Ah, esta es la parte donde corren todos. ¡Corran, chicos! ¡Corran! No importa lo que pase. O lo pero que espérate, ¿qué bonzos? No, es que esto ya se activa. Apenas bajan todos, se activa. Y así que yo me he cogido la delantera. Nos vemos, chicos. Cuídense. Sé que ninguno va a sobrevivir, pero al menos guarden campo para los que sí, ¿no? Ay, ay, ay. Izquierda. Muy bien. Luego izquierda. Uf, izquierda. Izquierda. Luego por la derecha. Derecha, izquierda. Salta. Uf, madre mía. Me lo pasé. Uf. Chicos, no se preocupen. Yo los recordaré. Les llevaré siempre mi memoria. Ya acabó. Ahora los cubro. Entren. Ay, madre mía. No sabía que caían ahí. Entren. Entren, repito. Entren y denle al botón. Entren, ya, dale, Adri. Dale. Lo siento. Oh, vuelve. Te elijo a ti. Ya está, ya ha vuelto. De nada. Muy bien, Adri. Invoker. A ver, ¿esto es un lanzagranada? Sí. No hay nada. Acá hay un dron. Espérate, voy a poner el dron. Bueno, es mío. ¿Brecha? Olvídalo, nunca compramos esa carga. Olvídalo. Nadie tiene brecha. Vamos, Adri, vámonos. A la izquierda y tienen cosas. Les voy a dar un dron, ¿vale? Pero por favor no lo malgasten. Se lo doy a Adri mejor porque él es más cuidadoso. Vámonos. Separemos. Más cuidadoso, ¿no? Sí, es más cuidadoso. A las hordas. Adri. Exacto. ¿Qué? Es que él mira el miedo en la cara. Él no conoce el miedo. Él es un guerrero. Claro, no, para que me coma. Necesitan 4 semanas por lo menos los zombies. 4 semanas. Pero tenés el gordito, ¿verdad? Sí, pues sí. Vale. Coge ahí, ver, te marco. Acá hay un automático. Stefano. Aquí hay un tiro. Chicos, acá. No hay más por acá, por cierto. Estoy buscando. Hay un automático. Me la dejo para ver. Pues acá adelante, apuntando hacia el centro, o si puedes hacia el tren. Porque necesitamos que nos cubra la retaguardia, ya te digo. No la puedo dejar. Donde veas más conveniente, si te soy honesto. Brecha. ¿Brecha? ¿Has abierto tu brecha? No, el no he sido yo, idiota. Automática, ¿dónde la debo estar? El bot. Madre. Es que no sé cuál será mejor. Yo tengo también una arma terciaria, miren, yo tengo terciaria y es la misma que está ahí. Ah, tengo otra automática, ¿dónde la dejo? A la otra esquina igual que la otra. Estefano, sí. No, espera. Algo que apunta al tren. Algo que apunta al tren. ¿Tienes algo que apunta al tren? Automática. Si no tienes algo, ponla acá nomás, Estefano. Estefano, ahí. No, no, acá nomás lo pongo, sí. Sí, que apunte hacia atrás. Hacia el Estefano, pero bueno. Dale, Adri, ven. Chicos, recuerden, primero van a atacar este lado. Este lado van a atacar. ¿Entendido? Todos a este lado, repito. Luego vamos al otro, ¿okay, Adri? Por eso puse ahí la torreta, Adri. Porque siempre perdemos ese lado, ¿te acuerdas? Las torretas acá nos van a cubrir. Lo sé. Ah, por el lado derecho van a ir, por el lado derecho esta vez. Madre mía, por el lado derecho primero. ¿Ese lado? No, para el lado derecho. Sí, no. Mira, todos están cayendo por el lado derecho, Adri. Si miras hacia allá, el lado derecho. Si te devuelves la vuelta, a la izquierda. Ah, vale. Pero no, al principio siempre ha sido este. Sí, ya se ha cambiado. No, ya no hay nadie. Dime. Chicos. No puedo bajar más la torreta, Está muy mal hecho. ¿En serio? ¿No se puede disparar ahí abajo? Sí. Madre mía. Estefano, ayuda. El tren. Todos focus tren. Estoy ayudando. El que canta. Ya está. No importa que suban. Madre mía, tienes razón. Te ayudo, Adri. Ah, Estefano, tú el tren. Yo y Adri nos encargamos de acá. Golpea, como si no hubiera bueno, mañana. Pero si me dejan zombies de lado, obviamente no va a dejar que me maten. Obviamente no va a dejar que te maten. Sería demasiado, ¿no? Tienes razón, Adri, no se puede disparar con esta torreta. La han diseñado super mal. Quedó sin munición esta, lo puedo recargar. Chicos, pongan por favor acá munición explosiva. Acá, ya, Adri, atrás de ti. Pon aquí. Ten. Adri, van a venir por el otro lado. Quítate, ya están viniendo, repito, ya están viniendo. Grándote. Chicos, el tren es más importante, que el bot se encargue de ese. Ayúdenme. Ya poco a poco, no malgasten, solo cuando se acumulen.
Solo cuando se acumulen, solo cuando se acumulen. Al tren, chicos, yo no importo, disparen al tren. Hay mucho acumulado. Ya sé, ya sé. Dispara a mi lado, Estefano. Están entrando, pero que entran y qué mierda, hombre. 40 segundos, tenemos que despejar. Muy bien, salvado el tren, perfecto. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Aquí, están subiéndose. Yo estoy al lado tuyo. Con razón están subiendo tanto. Vienen por detrás, cuidado, Boot. Dale, vale, me agacho, dale. No, que están viniendo desde atrás, ¿no? Ah, vale, ya lo has visto él. Vale, ya está. Atrás suyo, están viniendo. La torreta. Recárgala, yo me encargo mientras. Pero que esta torreta está apuntando más afuera, que yo no sé quién la ha puesto ahí. ¿Cuál torreta? Y me dijeron por ahí. Así no, está bien. Que apunte para adentro, Adri. Está apuntando para afuera, Gut. No, eso no tengo la mínima idea de cuál torreta. ¿Ha puesto? Estefano, exacto. Pero aún no. Cuando veas muchos como acabe. Adri, ya, pero alguien que me ayude. Se están acumulando abajo muchos. Alguien que me ayude. Entonces, ¿Qué lado? No sé, no me están diciendo qué lado. ¿Los dos? Ese. El otro, váyanse al otro, yo me encargo de esto último, váyanse, ustedes déjame a mí. Vale, este lado queda ahí, vale, libre, ya está muerto. Esquívalo, Adri. Ah, no, ese es el bot. Ahí está, menos mal. Y como tú siempre, Adri, te gusta darle el pechito al bot, digo, al tank. Claro, siempre el pechito. ¿Cómo que hasta la próxima? Pero llévanos. Sí, la traición. Ah, le iba a disparar un headshot. Ay, joder, qué malo. Sí, demasiado. Si no los hubiera dejado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. Así que chao, despídanse, Estefano y Adri. Chao, chao.